Punto por punto. Le agradezco mucho al senador Rabindranath Salazar Solorio que nos acompañe aquí en las instalaciones de Punto por Punto. Vamos a tratar varios temas muy importantes que de acuerdo con la agenda política nacional pues es pues trascendente ahorita hacerle frente, y desde luego desde el Senado de la República el senador Rabín está teniendo una participación importante. Vamos a más adelante a platicar de qué se trata. Senador, bienvenido. Gracias, mi querido Javier. Muchas gracias por recibirme y bueno, un saludo para todo el auditorio que nos ve, que nos sigue. ¿Qué importa como mexicanos cómo le está yendo a nuestros connacionales, a los migrantes que viven en Estados Unidos después de esta política migratoria de Trump antimexicanos? Y bueno, desde el Senado de la República hay que trabajar junto con los senadores de propio Estados Unidos, con Morena está trabajando, Andrés Manuel López Obrador también inicia una gira de recorridos por varias ciudades importantes del país. Lo estarás acompañando, ¿verdad?, la próxima semana. Estaremos particularmente en Chicago. Él estará realizando una gira por varias ciudades de la Unión Americana. Sí. Varias ciudades, entre otras Los Ángeles, San Francisco, Phoenix, Texas, Nueva York, Chicago. Yo particularmente estaré en la Asamblea de Chicago, y esto por una razón. Resulta que después de hacer un análisis, es la ciudad donde más migrantes de origen morelense hay. Sí. De hecho, tuve ocasión de poder platicar con un paisano, justamente de Jiutepec, que está al frente de una organización de migrantes ahí en Chicago, que se llama Tierra y Libertad. Uh-huh. Aprovecho ahí para pues pedirle a mis paisanos aquí en el estado que tengan familiares allá, pues que nos acompañen. Estaremos en una escuela que se llama Benito Juárez, simbólica, ahí en Illinois, en un barrio mexicano, pues bueno, dándoles atención, dándoles respaldo, poniendo a su disposición abogados para la defensa legal, porque hay una serie de acciones que está tomando la autoridad sin tener un respaldo legal para ello. Entonces, estaremos ahí acompañando al presidente del partido. Estaremos el día 18. El día 20. El día 20 en Chicago. 20 de febrero en Chicago, a las 6 de la tarde en la Escuela Benito Juárez, ahí en Illinois. Entonces, pues para que la gente que nos ve pueda hablar con sus familiares que estén por allá, claro, para que nos puedan acompañar. Y bueno, más allá de la acción que estamos haciendo allá, también estamos trabajando desde el Senado, desde legislativamente, el Senado. Porque no basta con ir y decirles aquí estamos con ustedes y echar el verbo y el discurso, sino hay que accionar, pues, trascender con reformas constitucionales a la legislación o leyes nuevas, ¿no? Sin duda alguna, nosotros planteamos desde abril del año 2013 una ley que se denomina Ley de Atención y Protección a Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, es decir, Ley de Atención a Migrantes, donde muchas de las acciones que el gobierno federal ha estado emprendiendo a últimas fechas están justamente contempladas en esta ley. Y la semana pasada se presentó en el Senado de la República también por parte de todo el grupo parlamentario una iniciativa muy similar a la planteada por mí, pero además ahora le estamos agregando algo para que puedan retornar y se puedan reinsertar en el sector económico o en el sector social. ¿De qué consiste, perdón que interrumpa, senador, esta ley de atención y protección a mexicanas y mexicanos en el exterior? ¿Cuántos puntos, cuáles son los puntos más trascendentes? Bueno, entre otras cosas, que el apoyo legal que puedan ellos tener por vía del consulado o de la embajada pueda ser acompañada con presupuesto. Sí. Es decir, en su momento, cuando nosotros la planteamos, nos argumentaban que no había recursos para esto, etcétera, etcétera. Sin embargo, es absurdo porque ya a últimas fechas, ahora sí, a los consulados en la Unión Americana le están dando 1,000,000,000 de pesos adicionales para su funcionamiento. Y yo creo que no podemos nosotros anteponer el tema de la seguridad, de la atención jurídica, de la atención en salud, de trámites migratorios o traslados en caso de decesos o de cuestiones de enfermedad, etcétera. Sí. Un recurso, no se puede anteponer situaciones en el presupuesto donde, por ejemplo, se beneficien partidos políticos o un avión presidencial o un nuevo aeropuerto o situaciones que no les sirve a la gente. Yo creo que tenemos que ser muy inteligentes en cuanto al manejo presupuestal. Entonces, en esta ley, precisamente, entre otras cosas, yo señalo la necesidad de aumentar el tema del presupuesto para la atención en diversos servicios que prestan los consulados y las embajadas en el exterior, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Senador, te paso este dato. Platicamos hace unos días vía telefónica con un connacional de Cuernavaca, locutor, que muy conocido y reconocido en Minneapolis, tiene un programa que se llama Cada Mañana en la estación La Raza, en el 1400 de AM y en el 55.7 FM, Mike Castillo, muy conocido en Cuernavaca. Él vive desde hace 14 años y tuvimos una charla telefónica, una entrevista, y nos decía
Ayúdenos ustedes que están allá y pediría este favor de interceder ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice, porque yo llamé a la Secretaría aquí a la embajada, y se tardaron mucho tiempo para contestarnos. Decíamos que, bueno, el apoyo económico precisamente que ha sido enviado para las embajadas, para los consulados, para apoyo y para información a los migrantes, están en una situación de indefensión. Muy grande. Así es, y bueno, lamentablemente, no solamente este radiodifusor, sino hemos escuchado de quienes están al frente de varias organizaciones de migrantes que no ha habido la atención adecuada por parte del consulado. Uh-huh. Ya he platicado con él vía telefónica, pero yo pretendo reunirme con él y con algunos liderazgos de paisanos que están allá, que se han quejado de una mala atención, y eso es muy lamentable. Si están allá o tienen este encargo, es precisamente para poder vigilar y para poder apoyar en todo lo que esté en sus manos a nuestros paisanos. Claro. Ahora sí que es una representación de México en el exterior que está justamente para eso. Esa y algo, es la prioridad. Algo muy triste que nos refería Mike Castillo, que dice, mira, de repente algún conocido allá en Minneapolis viven el 45% de los habitantes de México son de Azuchiapan, y decía, de repente alguien muere, hay un deceso y es lamentable que tienen que andar boteando, pidiendo dinero para el entierro, para el traslado, y esto es parte, yo creo que debe de venir esta ley de atención y protección a connacionales, ¿no? Precisamente son parte de los puntos que se atienden por medio de esta nueva ley, y que yo espero que ahora sí la puedan sacar del congelador, porque en el pasado, lamentablemente, tanto Acción Nacional como el PRI no le pusieron la atención. Ahora que ya están viendo el problema grave, ya la están retomando. Qué bueno que cuando menos ya le están poniendo el interés. Eso sucede muy, muy seguido cuando planteamos algunas cuestiones, piensan que es un tema de tipo solamente político y no lo es así. Yo creo que sin distingo de partido, cuando hay alguna acción legal, cuando hay alguna iniciativa que tenga alguna situación positiva, tenemos la obligación de apoyar, no porque venga del PRI, del PAN, del Verde o de Morena, tenemos que pensar que es un partido político, sino si trae cosas positivas, estamos obligados a apoyar. Bueno, pues un saludo allá a los connacionales, ahora que estés por allá en Chicago, senador, hay muchos mexicanos morelenses, pues nuestro saludo y nuestro reconocimiento por el trabajo tan pesado, tan arduo que van a realizar todos los días, jornadas muy amplias de trabajo. Y hoy, bueno, perseguidos, ¿no? Reprimidos por el gobierno de los Estados Unidos. Así es, pero fíjate, Javier, este tema nos tiene que hacer conciencia, y yo creo que es una gran oportunidad también. Es una gran oportunidad porque si bien es cierto que Estados Unidos representa mucho para México, pero México representa muchísimo para los Estados Unidos. Claro. Es decir, esta nación, esta importante potencia, pues ha sido forjada con el trabajo de muchos migrantes, y principalmente latinos, y muchísimos de ellos, millones de ellos, de origen precisamente mexicano. Entonces, si nosotros consideramos que el principal destino de sus exportaciones es precisamente nuestro país, pues evidentemente que la economía estadounidense también depende mucho de la mexicana. La gran calidad de la mano de obra de los mexicanos, el gran trabajo que realizan en el campo, en la construcción, en la manufactura, en muchos de sus sectores, se va a ver afectada si Donald Trump persiste en esa idea. Y nosotros obviamente no somos ni mucho menos enemigos de Estados Unidos, estamos en contra de un personaje con una actitud grosera, petulante, con una situación que incluso desconcierta, porque su propia mamá viene de origen migrante, sus esposas han sido de origen migrante. Entonces, demuestra, pues, lamentablemente, mucha ignorancia en algunas de las actitudes. Por ejemplo, él ha dicho que se va a establecer un impuesto de hasta un 35% a vehículos que se fabriquen en México y se quieran mandar a Estados Unidos. Pero hay normas a nivel internacional, a nivel mundial, por ejemplo, en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que te establece que vehículos pequeños y medianos no les puedes poner un impuesto que sea más allá del 4.5%, o vehículos más grandes que no puede ser más allá del 10%. Entonces, el hablar a la ligera de que un 35% no puede ser de manera unilateral, porque estarías violando también acuerdos a nivel internacional, claro, a nivel mundial. Punto por punto.